Hola amigos de Redes Música, enrédate con la música. Hoy seguimos con esta serie de tutoriales de este maravilloso instrumento que es el ukelele, con la canción de la banda sonora de la película James Bond, Agente 007. A dos ukeleles, con la melodía y con el ritmo. ¡Vamos a ello! La canción consta de tres acordes, que va a ser se van a ir repitiendo a lo largo del tema y van a hacer una base. Entonces, bueno, la explicación es que en realidad es el mismo acorde, es un acorde menor en el que la voz más aguda, que es la quinta, va a ir variando. Primero hacemos la quinta justa aquí abajo, luego la quinta aumentada aquí y luego la sexta del acorde. Entonces, realmente es todo el rato lo mismo. Empezaremos con el mi menor, luego el mi menor con quinta aumentada y luego el mi menor sexta, para luego volver otra vez al mi menor quinta, mi menor con quinta aumentada y así sucesivamente. El ritmo, pues muy sencillo, vamos tocando para abajo todo el rato, cada dos tiempos vamos metiendo un acorde. Entonces empezaremos con el primer acorde, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, y así sucesivamente a lo largo de la canción. Y al final del tema, para acabar, bueno, pues hay un pequeño silencio. Y el último golpe es con este acorde, que sería con un mi menor max 7, ¿vale? Con séptima mayor. Sería esto. ¿De acuerdo? Pues nada, ya tenemos los acordes y el ritmo. Bien, vamos a ver la melodía. Como veis, empezamos en la primera cuerda haciendo estas tres notas seguidas, el traste 2, el traste 3, el traste 4. Y lo vamos a repetir dos veces, como veis está entre los puntitos, por lo tanto esos dos compases se repiten. Entonces veis, hacemos el 2, el 3, el 4 y el 3. Y eso lo repetimos, 2, 3, 4 y 3. Como veis estoy utilizando la púa, porque bueno, la canción tiene una melodía un poquito rápida. Y yo creo que es más cómodo utilizar esta técnica guitarrística con púa, porque lo vamos a hacer un poquito mejor que hacerlo con los dedos. Entonces, después de hacer esta introducción, pasaríamos a hacer lo que sería la parte A. Y en la parte A, fijaros, empezamos con esta melodía al aire. Y ahora hacemos dos notas rápidas en el traste 2 y otras dos notas, ¿vale? Para acabar haciendo en este compás tres veces al aire. ¿De acuerdo? Entonces nos queda el compás, nos queda así. Pasaríamos al segundo compás y hacemos lo mismo, pero ahora en el traste 3, al aire, traste 3. Cuatro veces, como veis ahí el 3. Ahora hacemos tres veces el 2. Y ahora estos dos compases que hemos hecho lo vamos a repetir dos veces más. Como veis, siguiente compás. Siguiente. ¿Veis? Lo mismo. Y volvemos a hacer otra vez lo mismo. Y otra vez. Y ya para acabar esta parte A, pues fijaros, hacemos en el traste 6 y el traste 5 de la primera cuerda. Y acabamos con ese remate de la melodía en el traste 2 al aire y el traste 2 dejando sonar. ¿Vale? Bueno, pasamos a una especie de puentecillo en el que nos vamos a hacer lo mismo que el ukelele que hace el ritmo. Tocamos los tres acordes que tiene la canción, el mi menor, ¿veis? El mi menor, ahora el mi menor con quinta aumentada, mi menor sexta, mi menor con la quinta aumentada. Y lo repetimos, mi menor con quinta aumentada, mi menor sexta, mi menor con quinta aumentada. Y ya pasaríamos a la parte B. En la parte B, bueno, hacemos esta melodía, empezaremos al traste, o sea, al aire en segunda cuerda y el traste 3. Y ahora hacemos 6-5 en primera y al aire en segunda,
traste 1-2 en primera cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo repito para que veáis el sentido de la frase. ¿Vale? De esta parte B sería... Eso sería... Bueno, seguimos. Hacíamos el 2-3 en segunda cuerda. 2, dejando sonar, hacemos al aire y el 1 de la tercera. Y dejamos sonar, ¿vale? Repetimos esta melodía que hemos hecho al principio de esta parte, de la parte B. ¿Vale? Para hacer luego al aire en segunda, traste 1 y 2 de primera. Y ahora ya para terminar haríamos el 2-3-2 en segunda cuerda. Y ahora hacemos una especie de acorde, nos vamos al traste 4 de la cuarta, traste con el dedo 2, el traste 3 de la tercera y la segunda cuerda al aire. Y tocamos para abajo y dejamos sonar. ¿De acuerdo? Seguimos. Entraremos ya en la parte C. Y en esta parte C empezaremos tocando al aire en segunda cuerda. Y luego hacemos al aire 2, al aire y traste 2 en segunda cuerda. ¿Vale? Entonces nos quedaría así. En el siguiente compás hacemos rítmicamente lo mismo, lo único que cambiamos las notas. Empezaríamos tocando en el traste 3. Y ahora hacemos 3, 2, al aire y 2. Volvemos a hacer igual que el primer compás de esta parte C. Y ahora hacemos como el segundo compás, el 3-3, y 3-2 aire y traste 2 largo. Y ya acabamos como empezamos la canción, haciendo estas notas seguidas, el traste 2 de primera, el traste 3, el traste 4, el traste 3. Hacemos ahí ya en el final un silencio y acabaríamos junto con la percusión haciendo este acorde de mi menor con la séptima mayor, ¿vale? Que sería así con el dedo 2 en el traste 2 de primera y el traste 3 de la tercera. La segunda y la cuarta se nos queda al aire. Y este es pues el llamado acorde Bond, que se le suele decir con esta sonoridad tan característica. Bueno amigos, ya tenemos el video tutorial de hoy, este tema clásico de la banda sonora de la película James Bond. Tenemos los acordes, tenemos la melodía, ahora ya solo nos queda practicar, tener tesón, paciencia y nos irá saliendo poquito a poco. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis al me gusta, que os suscribáis a la página, compartáis con la gente que le puede interesar y nos vemos en más vídeos. Enrédate con la música, redes música. Un saludo.